¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. El Napoli contra Alianza Lima. Intenta desde ahí. Qué buen intento, pero algo desviado. Sambo Anguisa buscó sorprender al arquero, pero lo hizo mal, ¿eh? Un remate muy, muy flojo de larga distancia. Reciben zona peligrosa. Prince, ahí va. Pega el palo. La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Linda pelota, qué bien lo vio. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron de... ¡Le pegó al arco! Sambo Anguisa. ¡Tiene un impresionante disparo! Ese error por poco les cuesta muy caro. Costa. La abre por el sector derecho. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Cuidado, esta puede ser muy buena. Ahí va el disparo. En esta clase de jugadas no queda otra que felicitar al arquero. Todo el mérito fue suyo. Una tajada fantástica. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Despeja sin contemplaciones. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Se lanzan con todo en la contra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Se la saca de encima. Atacando de esa forma, no van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Traba abajo y se queda con la pelota. Ojo que la defensa está mal parada. El Napoli recupera la pelota y busca adelantarse. ¡Osimhen! Hay que reconocer el gran esfuerzo que hizo. Osimhen tuvo la chance de hacer un gran gol. El control en velocidad fue estupendo. Una lástima cómo la terminó.
Saca el pelotazo para los delanteros. Pierde el cuerpo a cuerpo. Bien defendido. Tiro libre, dice el árbitro. Arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente amonestado. Infracción, falta, tiro libre. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro. Fuerte ya de tiempo. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Distribuye por el costado derecho. Ah, tremendo lo que hizo. Saca el remate. El uno. Salvada monumental del arquero. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Agarró genial. Ahí está. Uy, por poquito meten la pelota. Zielinski no pudo dar la dirección al remate, pero ojo, fue un llamado de atención para la defensa rival. El Napoli está buscando variantes ofensivas para llegar al área rival. Sí, desde lo táctico hay mucho más movimiento por los costados. Y ojo, porque para el rival eso puede traerle complicaciones considerables. Un buen intercambio por afuera siempre le da amplitud y profundidad al ataque. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Zielinski! Ese cabezazo no preocupa al arquero. Este equipo se siente muy cómodo jugando del contraataque y acá quedó demostrado. Sacan el balón y respiran por el momento. La juega bien hacia adelante. Lo vio bien, busca el pase. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Lozano. Tremendo el uno. Se luce con esta atajada. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Apareció el jugador que todos estábamos esperando. Un gol que le va a dar mucha confianza al equipo de cara a la segunda mitad, que ahora seguramente será muy distinta como lo habíamos anticipado. Un gran cabezazo tras ese tiro de esquina. Un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Se abre el marcador, 1-0 estamos. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. ¡Gol! Tan rapidito, no hay cabeza que aguante. 2 goles en 10 minutos. Una presión enorme para el rival.
lejos. Encaró sin ningún tipo de miramiento y llegó al área con una facilidad sorprendente. El Napoli amplía la ventaja 2-0, amigos del fútbol. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. ¡Y le pega al arco! Intenta un pase al vacío. Lindo pase que parte la defensa. ¡Mira el reloj que marca! ¡Qué marca! ¡Que se ha terminado esta primera parte! ¡Nos vamos al descanso! A ver, La Torre, cuénteme cómo vio la primera parte. Napoli sacó una buena ventaja en la primera mitad. Aprovechó el desorden del rival tras el primer gol. Y enseguida volvió a golpear. A partir de ahí, conjunto rival ya no tuvo respuestas, ni futbolísticas ni anímicas. Están 2-0 arriba, pero todavía falta el segundo tiempo. Sustitución per il Napoli. Número 77. Comienza el segundo tiempo. El Napoli hizo algunos cambios para la segunda mitad. Veremos si al técnico le da el resultado. El número 7. La saca justo con buen rechazo. Va al centro. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales.
juego por la izquierda. Vuelve a jugarla hacia adentro. Cuidado, que puede terminar en gol. ¿La aguantará? Está habilitado. ¡Lozano! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. El primer gol llegó a partir de un córner. Así que ojo, a estar atentos. La resuelve reventando esa pelota. Lobotka. Y ahora se viene el contragolpe. Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada. La tira larga cerca del área. Sambo Anguisa recupera la pelota. Lo marcan, lo enciman todo el tiempo. No quieren que la toque. Está bien lo que hacen. Si no lo ahogan en esa zona, va a tratar de encarar y llegar hasta el fondo. Y sabiendo cómo juega, lo va a conseguir. Por el cuerpo y no lo deja avanzar. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Y recupera la pelota, impecable. Sigue adelante con una genialidad. Si el pase es bueno, puede ser. No, no fue bueno. La affluenza di quest'oggi è di 71.550 spettatori. Attenzione, un cambio. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Lo intentaron por todos los medios, pero hasta ahora. ¡Así va el cabezazo! Estuvieron cerquita de marcar. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. No puede hacer pie. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Ahí está el remate. ¿Cómo lo perdonaron? ¡Se salvaron! Decide abrirla por la derecha. Lozano quedó enganchado. Offside. Qué bien se demarcó por afuera. Al sector izquierdo, buen pase. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. ¿Qué contra tienen, por favor? Allí va, saca el centro. ¡Va el disparo! La pelota se va muy desviada. Así es difícil, ¿eh? Siguen probando desde cualquier lado. Osimhen traba, lucha y gana el balón. Abre la defensa con un pase entre líneas. Abre el juego por la izquierda. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo.
Cambio di giocatori. Y sigue. Así le están marcando la infracción. El árbitro se le acerca, lo tranquiliza. Y aquí no ha pasado nada. La juega larga, a ver si llega. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Atención, una sustitución. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Se la pasa al arquero. Aleja el peligro de su arco. Se planta firme y le roba la pelota. Benavente. Hay saque lateral. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Tiro libre por esa dura falta. Bueno, bueno, bueno. Se calentó el partido. Algunos muchachos están muy enojados con esa falta y empiezan los tumultos. Le dieron un tiro de esquina. Se dieron vuelta las cosas y ahora... De un arco al otro, no nos dan tregua. Vio el desmarque, atención. No, muy flojo el pase. Pita el árbitro, falta clara, tiro libre. Siguen atacando con profundidad. Saca el remate. La cruza sobre el área. Uy, 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 menos mal que estaba ahí. La abre al sector izquierdo, buen pase. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Benavente. Así se van abriendo por afuera. Cabezazo terrible. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! Y un gol en este momento del partido puede ser determinante. Sencillamente espectacular. Un cabezazo preciso. Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria. Todo está planteado para que tengamos un gran final. Tienen que mantener este ritmo, estar concentrados y tener paciencia para marcar otro gol. ¡Uy, cómo se complica! 6 minutos de recupero. Últimos segundos, esto se termina. Es una falta clarita. No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado.
Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Zamboanguisa. Le ponen el cuerpo para moverlo. Abre el juego por la izquierda. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. Atención, pelota larga. No, muy flojo el pase. ¡Qué impacto! Despeja el peligro, al menos por ahora. El árbitro marca el final. Se ha terminado el partido, final del encuentro. El Napoli tuvo que sufrir mucho para conseguir este triunfo. Para algunos, un empate habría sido lo más justo, pero así es el fútbol, amigos. Osimhen recibiendo el premio al mejor jugador del partido, como era de esperarse. A ver, Diego, ¿cómo viste el partido? Napoli hizo valer su superioridad en los momentos claves. Dio la sensación de que todo el tiempo tenía el control del partido. Aceleró cuando lo necesitaba y con eso le alcanzó. Vivimos una jornada inolvidable. Nos vamos a descansar completamente ya de Rodolfo De Paoli y de Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas noches.